Estuvimos hablando en la sesión del día de hoy sobre la modificación al decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias que hiciera el gobierno departamental, donde se retira el proyecto de vigencias expiradas y se adicionan dos proyectos más para ser estudiados. Uno tiene que ver con la autorización y la adición de recursos no aforados al presupuesto del departamento, y otro es una modificación al presupuesto frente a realizar la creación de un rubro, acreditar y contraacreditar el mismo rubro para poder garantizar que se haga la inversión en vías terciarias de nuestro departamento de Arauca. Entonces, es así que nosotros desde la Asamblea Departamental estamos trabajando articuladamente desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público para poder darle celeridad a estos proyectos y poder garantizarle a la Administración Departamental que puedan seguir avanzando con la formulación y ejecución de proyectos que se tienen en curso en este momento.